Sin embargo, el público no dejó que la mexicana terminara su presentación, pues la abuchearon. Porque llevaba 11 años y decía que no sabía si la gente iba a responder a su salida. A las personas que estuvieron en ese concierto, no tienen una idea lo que hicieron por mí. Era mucho tiempo sin pararme en stage y sin tenerlos enfrente. No era mi concierto, no era mi escenario, ellos no iban a verme a mí. Entonces, como dijo Carol, y es verdad, yo tenía muchos nervios porque yo le dije, es que tal vez, pues, no sé, tal vez nadie se emocione porque tanto tiempo, no sé. Corría el año 2010 cuando Anahí, la ex integrante de RBD, se presentó en el popular certamen de Viña del Mar en Chile, donde cientos de miles de personas serían testigos de uno de los momentos más duros de su carrera. En la edición número 51 del Festival de la Canción, Anahí presentaba lo que no sabría sería una de sus últimas presentaciones por casi 12 años. Y una de las más desastrosas. Yo ni siquiera quería más cantar más canciones, no tenía más canciones para cantar. Yo no iba a volver a salir porque era todo lo que había. Porque me dijeron, cantas 4 canciones y te vas, y a ver si las cantas, ¿no? Entonces, pues la verdad sí sentí bien feo, obviamente, porque siento que lo pudimos haber dejado así, ¿no? Los ánimos no estaban estables. Debió estar muy nerviosa. Quizá dicha inseguridad hizo que las energías no estuvieran a su favor esa noche, ya que durante su presentación, Anahí tuvo que soportar los abucheos del público presente en la Quinta Vergara, hasta terminar, literalmente, arrestándose en un performance que le ganaría la crítica de los medios de comunicación de aquella época. A ver, ¿cómo está eso de que Anahí llegó a Viña del Mar vestida de novia y con un puñal? Pues como... ¿Qué es eso? A la Lady Gaga. ¿Qué, como? A la Lady Gaga, o a Anahí Lady Gaga. A mi Anahí me la respetan mucho porque salió hecho un paso. No, no, pudo haber salido hecho un popón, pero prácticamente la sacaron del escenario, Daniel. Pero Pati, no está feo. Luego de vivir dicha pesadilla, la ex RBD realizaría unos pocos conciertos en los días posteriores, para terminar poniendo pausa a su carrera por más de una década. Al parecer, Anahí estaba convencida de que ya había pasado su tren y no sentía confianza de volver a los escenarios. La cantante pareció haber perdido la fe en su increíble talento y en el gran amor que millones de personas le tienen alrededor del mundo. Pero también hubo cosas un poco rudas a veces, ¿no? Un poquito que no fueron tan lindas tal vez, o que te marcan de una forma no tan positiva. Y eso, a lo largo del tiempo, me hizo pensar en tomarme un tiempo. Así que tendría que venir la bichota, que quien con un enorme gesto de humildad le haría recordar a Anahí la gran figura que todavía sigue siendo. La admiración de Karol G tendría con quien sería uno de sus ídolos de juventud. Fue suficiente para invitarla a participar en la que podría ser una de sus presentaciones más importantes del año y su primera vez cantando en México desde el 2019. Es que es un momento muy emotivo por dos razones. Uno, porque yo soy súper fan. Y dos, porque ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años y decía que no sabía si la gente iba a responder a su salida. La ex RBD, con el corazón en la boca y lágrima en los ojos, resaltaría lo importante que fue la pasada noche en su vida y que de manera sincera agradece a Karol G y al público que se dio cita esa noche por hacerle recordar
el cariño que le tenía la gente y el talento que todavía mantiene. Pero veamos algunos otros detalles. Y no tenían por qué, porque no sé responderme así, ¿saben? No me lo esperaba, ya se lo decía a Carol, es que, o a lo mejor, y pues es que es otra generación y se sabrán la letra. Y ella me decía, pero ¿cómo me dices eso? Claro que sabe la letra. En fin, son cosas que uno piensa y que a veces es bonito como volver a tener esa confianza de que... Ah, porque también yo decía, ¿y si ya no me acuerdo cómo se hace? ¿Y si ya no me acuerdo cómo... ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No sé, es una cosa muy rara. Yo decía muchas tonterías, pero... Los artistas que se presentaron en el Festival de la Canción de Viña del Mar lo hacen con un único objetivo: ganarse la tan ansiada Gaviota de Plata. Un sueño que para cualquier artista latino sería algo increíble. En su última presentación, en dicho escenario, la cantante Anahí no solamente salió de la Quinta Vergara con las manos vacías, sino que además se ganó el rechazo del público con abucheos y salió por la puerta trasera. Desde que la ex RBD emprendió su carrera en solitario, todo ha sido cuesta arriba para la mexicana. Razón que ayudaría a tomar la difícil decisión de retirarse de los escenarios por casi 11 años. Y no tienen una idea lo que fue para mí el sentirlos, el sentir que tal vez algo de lo que hice durante toda mi vida dejó una semillita en algunos corazones. Y me vuelvo a emocionar muchísimo. Eso es lo que me hicieron sentir, como valió la pena. Todo. En Viña del Mar, Anahí salió al escenario con un estrafalario vestido de novia corto, medias de malla blanca y una actuación que no gustó en su puesta en escena, ni su arrastre sobre el escenario como si fuera una culebra. Se tiró al suelo, gateó por el escenario, se despeinó, gimió, gritó y cantó, pero no conmovió al público. Ganas no le faltaron, ni empeño tampoco, pero ello no bastó para conquistar a un público conocido como el monstruo por la inclemencia con los artistas, que no quiso una última canción y obligó a la joven vestida de novia con dos puñales clavados en la espalda a dejar el escenario entre abucheos. Tuve una novela que cuando era pequeña no me perdía y mi mamá me amenazaba y me decía, si no hace las tareas, si no hace esto, no se va a poder ver RBD. Súper fanática de RBD, yo creo que es la novela que más amé. Va perdiendo la fe. ¿Perdiendo qué? Perdiendo la voz. Ya. Sálvame del olvido, sálvame de la... En el año 2004, llegó la serie mexicana Rebelde a la pantalla chica, producción en la que también se incluyó la música de RBD. Desde aquel entonces, la niña Carolina Giraldo, ahora conocida como Carol G, claro. Una mujer así, una mujer que en este momento está, ¿no?, en el top, tenga ese corazón, esa humildad, ese de decir, te invito, ven. Te abro las puertas, te comparto mi escenario, te comparto mi gente. Por medio de un directo en redes sociales, la intérprete de temas como Enséñame, Tras de mí, entre otras, afirmó que su regreso a los escenarios fue muy emotivo y significativo para ella. Al borde de lágrimas, Anahí reconoció que estaba muy nerviosa con la respuesta del público, pues incluso pensó que podría rechazarla sobre el escenario. Como fue conmigo, tan hermosa, tan especial. Me hizo sentir, ¿saben? Me hizo sentir tan especial. Alejada de los reflectores y los escenarios. No obstante, eso no significa que no extrañe a sus seguidores. La integrante de RBD reconoció visiblemente emocionada
que aún le cuesta asimilar todo lo vivido en el concierto y aseguró que se llevará para siempre ese momento en el corazón. Finalmente, agradeció el amor y el apoyo de todos sus seguidores, pero también Anahí, el de la intérprete colombiana, por haberla invitado a su show. Dios, porque ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años y decía que no sabía si la gente iba a responder a su salida. Lo sucedido la pasada noche solo es otro gran gesto de la increíble humildad y sencillez por lo que tantos fanáticos aman a Karol G. Cabe mencionar cómo tras finalizar la presentación, Karol le mandó un hermoso mensaje a la ex RBD a través de sus redes sociales. ¡Sí! Todavía estoy llorando. No había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también. Fue increíble que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo conmigo. Es algo que nunca olvidaré. Y que tal vez, cada que recuerde una lagrimita, vuelva a aparecer. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal del Viejo Confiable TV.